región de la Araucanía. Sí, seguimos escuchando al presidente Boric. La decisión de que Chile rechazara ser invitado de honor de la Feria del Libro de Frankfurt, porque más allá de que el ministro de Cultura aclaró que asistiremos como invitados y que hay razones presupuestarias para rechazar la invitación, según varias personas del mundo de las artes, Chile se pierde la oportunidad de ser protagonista de la feria editorial más importante del planeta. Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no es un gasto. Esta no es plata que se tira a la basura. Y hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido. El ministro Aguirre lo que planteó en su momento es que efectivamente el ser invitado de honor tiene un costo asociado del orden de los 8 millones de dólares. No es poca plata, 8 millones de dólares. Lo que yo planteo, se lo planteé a él y lo planteo públicamente también, es que como Estado de Chile, como un país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esa instancia y tenemos que ser protagonistas. Y ¿por qué no estar en esa instancia, ser protagonista y además hacer los esfuerzos por tener una feria acá en nuestro país? Podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer el esfuerzo para hacer las dos cosas. Por lo tanto, lo que he instruido es a que se establezcan las conversaciones con la feria, con la organización de la feria. Estas ferias se organizan con mucha planificación anterior para que podamos efectivamente ser invitados de honor, asistir, cumplir con los requisitos. El año estará en discusión en función de los plazos de la feria, pero no me cabe ninguna duda de que vamos a estar ahí este año y los próximos como invitado, pero además prontamente como invitado de honor, porque así se lo instruyó al ministro para que hagamos todas las gestiones en esa dirección. E insisto, estos son, es mucha plata, pero son gastos que valen la pena. La cultura, la literatura chilena es algo que tenemos que... Escuchamos al presidente Boric referirse a varios temas puntualmente. El tema de las declaraciones del diputado Mellao, señaló el presidente. Me parecen declaraciones graves, una actitud deleznable, irresponsable. Veíamos cómo el presidente también cambió el rictus cuando se le explica las declaraciones del diputado Mellao hace algunos instantes. El diputado Mellao dijo que no sentía vergüenza, que aquí las críticas venían del 38%, haciendo referencia a las últimas, al último plebiscito y también elección. Y ahí el presidente cambia el tono y también cambia la crítica. Dice lo que decía, me parece grave, una actitud deleznable, irresponsable. La característica de delito le corresponde a la justicia. Esto tras la acción judicial presentada por el gobierno. No se va a retirar esa acción judicial. Dice, no es un tema del 38%, tiene que ver con la unidad contra la violencia. Decía él, habían 17 parlamentarios más para enfrentar este tema. Respecto, se le pregunta también al presidente la posibilidad que en reuniones se requisen los titulares, dice, los celulares, perdón, dice, no me gustaría, lo vamos a evaluar. Y ahí incluso él cita una reunión que tuvo hace algunos meses en Canadá con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, en donde él mismo se le pidió, se le conminó a no entrar a la reunión con celular. También señaló, dinamitan las confianzas estas declaraciones de Mellao. Y también, por último, respecto a esta decisión preliminar de Chile de no ir como actor principal, protagonista principal a la Feria del Libro de Frankfurt, el presidente dijo que se va a volver a conversar con los organizadores de esta feria y se van a restablecer las conversaciones. Podemos hacer las cosas distintas, tenemos que estar en estas instancias.